Del 1 de septiembre al 11 de octubre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social llevará a cabo la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, paperas y rubiola y la poliomielitis, se anunció durante la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN. De acuerdo a las autoridades de salud, durante la jornada de vacunación se espera suministrar a 2.698.747 dosis, al igual número de infantes en edades de 0 a 6 años. Bueno, ¿quién se va a hacer esta campaña? Va dirigida a toda la población de 0 a 6 años. A pesar que el esquema de vacunación empieza a los 2 meses de edad, en esta campaña vamos a poner una dosis adicional a toda la cohorte, desde recién nacido hasta antes de que cumplan los 7 años de edad. Y eso representa una meta de 2.698.747 niños. ¿Qué vacuna vamos a administrar? Vacuna polioral, que vamos a administrar desde recién nacido hasta antes de que cumpla los 7 años de edad. Y la vacuna SPR, que se va a administrar en los niños de 1, que la vacuna SPR está indicada a partir de 1 año de edad, hasta antes de que cumplan 7 años. No importa el antecedente vacunal, no importa si mi hijo, mi nieto, mi sobrino ya tiene el esquema completo, el médico me dijo que está bien, todos tienen que recibir una dosis porque es la única forma que logramos tener certeza como país, que todos los niños van a tener al menos una dosis, no importa si tienen 2 o 3, no les hace daño, al contrario, les asegura que hicieron la inmunidad necesaria. ¿Cuándo se va a hacer? La siguiente, del 1 de septiembre al 11 de octubre del presente año.